alza, criatura bella, que he de llevarte conmigo, donde tu hermosura sea admirada. Chato, amigo, tráela a palacio. ¡Las bodas se hagan aquí! ¡Viva la salud serena! ¡Viva! ¡Se nos ha hecho el sol! ¡Que de nuestra vista huye! La hija del aire trata sobre un personaje, Semiramis, que ha vivido encerrada toda su vida porque pesa sobre ella un oráculo terrible. Un hombre la libera, entonces vemos hacia dónde va ella. ¿La transformará el poder o podrá liberarse del oráculo? Ven. No quiero favor violento de tus brazos. Vuelve, vuelve ese acero a mi poder. ¿Con qué temor llego a verle? Que mi palabra te doy, que tu hermosura respete. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Arriola, actor del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, y quiero invitarles en esta ocasión a que asistan a la puesta en escena de La Hija del Aire de Pedro Calderón de la Barca, bajo la dirección de Ignacio García. Esta obra nos habla sobre las instancias del poder y quién lo ejecuta y cómo lo ejecuta. Es una obra bastante interesante del siglo de oro español, y vale mucho la pena ver una puesta en escena de esta dimensión con una producción impresionante y con un elenco espléndido. Los esperamos a partir del 20 de abril en el Teatro Jiménez Rueda. No se la pierdan.